Trabajo terminado. Estás completo, sombrerero. ¿Y ahora qué pasa con este maldito tren? Me siento como un hombre nuevo, o como lo que sea. Me siento como una primavera a punto de florecer, como un engranaje engrasado, como un impoluto trozo de metal que se te clava en el ojo. Respóndeme, sombrerero. Estoy sufriendo. Y todos estos cambios son la causa, o el reflejo, o el efecto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas reglas? La ley solo es un susurro, un camino para preguntarse ¿quién? ¿Quién sabe cómo medir las reglas? ¡Con vara de medir! Reglas crueles. Imbécil, debería haberte dejado en trozos. Venga, lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa. Fotografía ha hecho que la biblioteca huela a fruta podrida. Y creo que esas soluciones son tóxicas. Usaremos esos trozos de reloj como pimiento. Montaremos nuestra carretera. ¡Abriré esta puerta!
pensando? ¿Tengo pinta de saberlo? Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado. El origen del temblor. ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? ¡Estúpido sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya ha salido! ¡Llegasteis tarde! ¡Ensurrecciona! ¡Los execrables modales en la mesa! ¡Destruyen el país de las maravillas! ¡Corruptos, despojos, desquiciados! ¡Una delicia de canción! ¿En serio crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas? ¿Y eso importa? ¡Merecen morir! ¡Ay! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Debería! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Reanuden la estupidez! Se merecía morir. Estoy a punto de ahogarme en mi ignorancia.